En esta ocasión te comparto cómo hacer y recortar figuras pequeñas en aluminio, con las que puedes decorar una gran variedad de artículos como botellas, frascos, cofres, cajas, y además hacer artículos como recuerdos o decoración para bautizos o primera comunión. Una ventaja de estas pequeñas figuras con las que podemos decorar es que sale bastante económico, ya que podemos utilizar restos pequeños de trabajos anteriores. El aluminio que utilizamos es especial para repujado. Lo vamos a encontrar en tiendas donde venden materiales para arte, en algunas papelerías grandes y en tiendas donde venden metales. Es económico, ya que lo venden por metro en algunos casos o por rollos. Aquí en México el metro anda en 50 pesos promedio. En esta ocasión vamos a repujar dos imágenes que considero bastante adecuadas para decorar, ya bien sea invitaciones o recuerdos en bautizos. Les dejo las imágenes por si desean descargarlas. Recortamos un cuadro de aluminio acorde al tamaño de nuestra imagen. Iniciamos con el planchado del aluminio, esto lo hacemos con el esfumino para que quede lo más liso posible. Fijamos la imagen al aluminio con cinta de papel. Delineamos la imagen con un bolígrafo que de preferencia no tenga tinta. Vamos a imprimir una fuerza media. En el cabello vamos a delinear algunos trazos solamente para definir la dirección que van a llevar. Más tarde le vamos a dar mayor definición. Por el reverso vamos a revisar que no nos haya faltado ninguna línea. Si es así, vamos a quitar la imagen. Colocamos el foamy bajo el aluminio y vamos a dar otro delineado con esta herramienta, es esta punta que parece lápiz. En este caso vamos a dar o a imprimir algo de fuerza. Aquí la intención es que por el frente estas líneas se levanten. Así quedaría por el frente. Vean cómo se han definido mejor todas las líneas. Quitamos el foamy, vamos a trabajar solamente sobre la tabla lisa y vamos a seguir utilizando nuestra punta. Ahora vamos a definir cada línea, tanto interna como las que van por fuera. Es importante que la punta la pasemos exactamente por fuera de la línea tratando de no deshacerla. Es como si empujásemos con esta punta el aluminio hacia el otro extremo. Lo mismo vamos a hacer si la trabajamos por dentro.
También es importante que no se nos pase definir ninguna línea, ya que hemos grafilado bastante bien la parte de adelante, ahora vamos a acocar por la parte de atrás. Esto lo hacemos sobre el foamy. Empezamos con la cabecita, con el rostro, con el esfumino. Vamos a imprimir algo de fuerza, como dando pequeñas vueltas. Hacemos lo mismo con la cabeza. El halo también lo vamos a acocar un poquito usando un esfumino más delgado o de punta más fina. Esto es por lo delgado del trazo. Continuamos con el acocado de las alas. Si se atenúan algunas de estas líneas que lleva en medio, no se preocupen porque siempre podemos volver a levantarlas o a realzarlas. Para volver a delinear algunas formas como las de las manos, los deditos, donde lleva líneas muy finas, podemos utilizar un palillo mondadientes sobre foamy y con mucho cuidado para no romper el aluminio, podemos volver a delinear. Lo mismo las líneas de las alas. Fijamos la figura al aluminio con cinta de papel o cinta de carrocero. Sobre la tabla lisa y con un bolígrafo de preferencia que no tenga tinta, vamos a delinear toda la figura, imprimiendo una fuerza mediana. Volteamos nuestra figura para revisar que no se nos haya pasado ninguna línea. Quitamos el dibujo y ahora vamos a trabajar sobre el foamy. Con el buril o la punta que parece lápiz, vamos a dar un segundo delineado, imprimiendo algo de fuerza. Esto es con la intención de que nuestras líneas queden abultadas o se levanten acá por el frente. Así quedaría por el frente. A continuación vamos a quitar el foamy, vamos a trabajar por el lado del frente de nuestra figura y sobre la tabla lisa. Con la misma punta vamos a grafilar cada línea tanto interior como por fuera. Es importante pasar la punta lo más cercano posible a la orilla de la línea. Esto es como si empujásemos con la punta el aluminio hacia el otro extremo. Con esto vamos a dar mayor definición a la figura. Vean cómo queda mejor definida cada una de las líneas. A continuación vamos a trabajar sobre foamy, vamos a acocar, esto lo hacemos por la parte de atrás,
es acocar o dar volumen. Lo vamos a hacer con el esfumino. Empezamos por presionar nuestro esfumino por el interior de la figura. Esto es imprimiendo algo de fuerza. Noten la profundidad que le hemos dado por la parte de atrás y el volumen que ha adquirido por la parte delantera. Vamos a volver a remarcar algunas de las líneas que se atenuaron con el acocado. Lo vamos a hacer, como son muy finas, lo vamos a hacer con un palillo mondadientes. Esto siempre va a ser por la parte trasera, sobre el foamy, imprimiendo algo de fuerza, pero medida, de manera que no tengamos que romper el aluminio. Al estar trabajando con esta figura, algunas partes del aluminio se alzan. Vamos a alisarlas con el esfumino, que quede liso alrededor de la figura. Así quedaría nuestra figura, con volumen al frente y bien delineada. Continuamos con el relleno. En tutoriales anteriores les mostré cómo relleno mis cuadros por la parte de atrás con masa de aserrín, lo que los hace bastante duros. Pero como estos van montados sobre la misma tabla, pues no se ve el aserrín. En casos en que deseamos decorar, por ejemplo, recipientes de cristal y requerimos que no se vea por esta parte, vamos a rellenar con silicón. Rellenamos tratando de que nos quede lo más parejo posible este silicón dentro de la figura y que no rebase este aluminio, que quede al ras. El rellenar con silicón también nos da la ventaja de que nuestra figura queda con cierta flexibilidad, lo que nos permite pegar perfectamente sobre recipientes de forma redonda. Esto lo vamos a ver enseguida. Para recortar figuras en repujado de aluminio, utilizamos este punzón que, como ven, tiene la punta bastante fina. Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a ir marcando pequeños puntos, perforando por la orilla de nuestra figura. Vamos a procurar que estos puntos no queden demasiado juntos. Vamos a hacer esto por todo el contorno de la figura. A continuación, vamos a pasar nuestro punzón o nuestra punta por todos estos puntos que hicimos antes. Esto va a ser con algo de fuerza. Vean cómo se va abriendo y vamos recortando al ras. Esto es al ras de nuestra figura. En caso de que quedaran algunas irregularidades en el corte, vamos a recortar o a emparejar con unas tijeritas de estas pequeñas.
Cuando pegamos recortes de repujado en aluminio en superficies opacas, podemos hacerlo con el resistol 5000 o el 2000, el amarillo, pues rinde más. Pero como en casos como este, donde deseamos pegar en frascos transparentes, vamos a hacerlo con un pegamento de contacto fuerte como el de la gotita y que sea transparente. Vamos a poner el pegamento por toda la parte trasera, aquí donde rellenamos con silicón. Vamos a poner especial énfasis en las orillas. Y acomodamos. Como les comenté antes, con este relleno de silicón tiene esta flexibilidad que podemos moldear un poco sobre la superficie un tanto redonda del frasco. Vamos a mantenerlo presionado hasta que notemos que secó completamente. Vean cómo la figura de aluminio se pegó perfectamente a la superficie de cristal. Así queda también por el otro lado. Y bueno, amigas, aquí les dejo la idea, se las comparto. Quedaría ya solamente decorar a nuestro gusto con algunos listones, algunas flores o rellenar con bombones o golosinas y quedaría excelente como un recuerdo para bautizos.